Hola, buenas tardes. Estamos con una de las candidatas a Faira Mayor de Valencia. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Bermúdez Ramírez. ¿Y cuántos años tienes? 23. ¿A qué falla perteneces? Falla Conchita Piquer, Monestir de Poblet. ¿Y sector? Campanar. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues más o menos desde hace unos 15 años. ¿Y has sido siempre en la misma comisión? Sí, siempre. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Pues directiva de infantiles y de festejos, porque hace unos cuantos años los unimos y somos todos iguales ahí. ¿Has sido faira mayor de tu comisión este año? Sí. Si tuvieras que destacar un acto o actos de estas fallas 2018, ¿cuáles serían los más importantes o los que más te han gustado? Yo creo que el que más, sobre todo la presentación, porque aparte de que es el inicio de todo, también ver ahí a tu familia, a tu comisión, tus amigos ahí apoyándote todos juntos, pues es muy emocionante. ¿Estudias o trabajas? Estudio. ¿En qué? Pues estoy estudiando ahora un máster de dificultades del aprendizaje y he hecho el grado de psicología. ¿Y si sales de Faira Mayor, de Valencia o Corte, crees que podrías compaginarlo bien, tus estudios? Yo creo que sí, porque tengo la suerte de que es online. Entonces me puedo coger yo las asignaturas que yo quiera y me puedo distribuir yo el tiempo para estudiar y todo eso. Entonces, como sé de antemano cuándo son los trabajos, cuándo tengo que entregarlos, pues me puedo organizar yo el tiempo y yo creo que muy bien. ¿Qué aficiones tienes o qué sueles hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta mucho bailar flamenco. También me gusta ir a pasear por la playa. Y me encanta comer chocolate. ¿Quién te confecciona los trajes de Valenciana? Gemal Indumentaria, todos me los han confeccionado ellas. ¿Y qué traje te gusta más o llevas más o algo, el 18 o el 19? A ver, yo soy más de tener del 18. Lo que pasa que sí que es verdad que a mí me gusta que una fallera mayor, por ejemplo, el día de su presentación, pues ver con el traje del siglo XIX. Me gusta más de fallera mayor. ¿Y un color especial, como por ejemplo para un día así, como por ejemplo el día de la presentación, qué color sería? Morado, mi traje de fallera mayor. ¿Quién te peina de valenciana? David Pérez. ¿Y prefieres un moño o tres? Yo soy más de tres, pero sí que es verdad que a mí me gusta ver el traje de ala antigua con un moño. ¿Me podrías decir un artista fallero? Pere Baena me gusta mucho porque mete la naturaleza en la falla y me gusta mucho cómo termina las fallas y cómo termina los ninots. ¿Qué función crees que debe tener la corte de la Faira Mayor de Valencia o que tiene en estos momentos? Pues yo creo que sobre todo representar a Valencia y a nuestra falla, y a nuestra fiesta, perdón, pero también creo que es muy importante transmitir a la gente, transmitir esa fiesta y esa devoción, ¿no? por todo lo que tenemos. ¿Me podrías destacar a una Faira Mayor de Valencia? Ha habido muy buenas, pero en especial para mí Raquel Alario, yo creo que es una persona muy elegante, muy sencilla y bastante amable y cercana. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Qué sentiste cuando te nombraron el día de la preselección, cuando escuchaste tu nombre y estabas ahí sentadas con todas tus compañeras? Pues lo primero que tenía eran muchos nervios y luego la verdad que cuando escuché mi nombre, contentísima y también asombrada porque no me lo esperaba. Y bueno, después de tantos nervios y tanta emoción junta, ¿cómo lo celebraste? Pues después de que me nombrasen fuimos al casal y brindamos. ¿Has sido corte de la Faira Infantil de Valencia o has tenido algún familiar que haya llegado a ser corte o Faira Mayor de Valencia? No. ¿Y qué cualidades crees que tienes para poder llegar a ser Faira Mayor de Valencia o corte? Pues yo creo que una persona que llega ahí tiene que tener ser responsable, ser también organizada y yo creo que también muy importante saber estar. En cada sitio requiere unas características y saber cuáles son esas características y ponerlas en práctica. Y ahora que ya estás preseleccionada, ¿qué esperas de todo esto? Pues espero conocer mucha gente. Y espero, pues oye, que llegar hasta el final si se puede y bueno, si no, pues esta maravillosa experiencia, vivirla de cerca y disfrutarla a máximo. Y llegado este momento y por estar aquí, ¿te gustaría darle las gracias o agradecerle algo a alguien? Sí, me gustaría dar las gracias a mi familia, me gustaría dar las gracias también a mi comisión y me gustaría dar las gracias también a todos los amigos que han estado ahí apoyándome, que no son falleros, pero que han estado ahí al pie de cañón. Pues nada, te deseamos muchísima suerte, que disfrutes muchísimo en esta etapa como candidata
Y nada, muchas gracias y nos vemos en la cena de la Puncha. Gracias, adiós. Hasta a vosotros.